Previo a la celebración del 24 de diciembre, los productos perecederos de mayor consumo experimentaron un alza en los precios. Así lo aseguran comerciantes del mercado del departamento de Juigalpa. Los productos que más se utilizan para preparar la cena de Nochebuena han experimentado aumentos significativos, como el tomate, la remolacha, la papa, lechuga y otros perecederos. Por esta fecha, siempre los productos perecederos, la mayoría que son los que más se consumen, pues los han dado una sorpresa, más que todo el tomate, que tuvo una alza de 4 córdobas por libra. ¿Ahora la libra? Sí, te cuesta el tomate grande, te cuesta 25 córdobas a la libra del tomate manzano. Mientras, las carnes de res, cerdo y pollo mantienen sus precios en el mercado de Juigalpa. La posta 120, sí, el lomo 130. ¿El sí, cerdo? El cerdo 85, la posta y el lomo, y la costilla de 35. Pierna entera a 40 la libra, la pechuga con ala 58, pechuga cono a 58. Sí, tenemos pollo entero, ese ahorita lo tenemos a 48 la libra, y tenemos la gallina campesina que es a 33 la libra. Los consumidores aseguraron que los productos perecederos cada día incrementan sus precios. Hay que buscar lo más favorable y hay que mirar, ¿verdad? Buscar lo mejor y lo más favorable. Ayer consulté una libra de papa en 40 Córdoba, ¿verdad? Yo pienso que cada día los productos van subiendo y nuestros salarios se mantienen ahí estancados. Los comerciantes esperan un excelente movimiento económico a partir de este 23 de diciembre. Les informó Marvin Antonio.